¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, buen día, buenas tardes, buena siesta, buen momento, sea cual fuere que han elegido para subirse a CBA 3.0. El programa que enfoca las nuevas tecnologías con nuestra mirada que no sabemos y demostramos que no sabemos. Lo que sí tenemos, por cierto, es que tenemos redes sociales y allí eligen ustedes cuándo subirse esta historia. Exactamente, Lucho. Nos encuentran en Facebook como CBA 3.0 y también en la red social Twitter como @CBA 3.0. Y más importante aún, YouTube. En YouTube, porque justamente como decimos, ahora lo que se utiliza, lo que las nuevas generaciones hacemos es vemos televisión cuando queremos, cómo queremos, y entonces nos pueden encontrar en YouTube. Otra cosa, Lucho, en la cuenta de Facebook desde este momento se pueden anotar en el sorteo de 2 medias becas para un workshop de CreaFab Lab. Medias becas para aprender a crear tu propia impresora 3D. ¿Quién no quiere tener una impresora 3D hogareña en tu casa y crear lo que vos quieras? Bueno, nosotros ingresando a la fanpage pueden anotarse para participar del sorteo de 2 medias becas. El curso sale $1,400, por lo tanto, si son ganadores de este sorteo que vamos a hacer a las 10:30 cuando termine el programa, van a tener que abonar solo $700. Por demás, interesante y la posibilidad de tener una impresora 3D. Sin lugar a dudas, uno de los desarrollos más vuela cabezas que tenemos por estos tiempos. Hablabas vos recién, Andrés, de las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones se nos plantean distintos desafíos que en rigor tienen que ver con tomar la posta y hacer de este mundo en que vivimos algo mejor. Vaya abstracción de concepto. Uno de los conceptos en los que se desglosa esto tiene que ver con lo de ciudades o espacios sustentables. Avanzar hacia un ambiente, una ciudad, un mundo más sustentable, más amigable con nuestras prácticas cotidianas. Lo que tiene de nuevo esta práctica, este postulado, es que se incorporan las nuevas tecnologías como una forma de recoger opinión, como un test, como una manera que tenemos los usuarios de ver hacia dónde y cómo queremos impulsar el desarrollo. Hablamos con el responsable del IARSA, Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que como pioneros que son, acuden a las redes sociales para ver qué quieren las generaciones futuras para lo que viene. La encuesta de Ciudades Sustentables de 2030 es una iniciativa que desarrolló el IARSE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, con IBM Argentina. Nos preocupa empezar a poner en la agenda pública y poner en la discusión de muchos actores sociales el tema de la sustentabilidad de las ciudades. Que hoy hay datos de la realidad que indican que en Argentina ya más del 90% de la gente vive en ciudades. Decidimos hacer una encuesta online que fuera a toda Latinoamérica para preguntarle a la gente qué pensaba sobre la sustentabilidad de sus ciudades o de sus entornos urbanos con la mirada puesta en el año 2030. ¿Cuáles son los temas que priorizan para sus ciudades 2030? ¿Cuál creían que iba a ser el medio de transporte predominante en sus ciudades en esa fecha? Elegimos ese medio fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Es decir, la posibilidad de llegar a muchas personas a un costo relativamente accesible. Es decir, las redes, lo digital te brinda esa posibilidad de tener un gran alcance y de llegar a otros países sin tener que subcontratar encuestadores en cada nación, lo que haría que esto realmente fuera muy difícil llevar adelante. Los públicos que nos interesaban que contestaran con miras a 2030, también ellos interactúan en redes, están presentes en las redes y discuten temas, así que la propuesta fue hacer una encuesta online que fuera de rápida respuesta y eso nos permitió recolectar casi 2.300 respuestas, en su mayoría de Argentina, pero también de otras naciones de la región. A los cordobeses puntualmente, una de las preguntas que me parece más interesante mostrar los resultados es cuáles eran los 3 temas que consideraban prioritarios para su ciudad en 2030. En primer lugar y primerísimo lugar aparece lo que es la reducción, reutilización y reciclado de basura. En segundo término, los cordobeses piden medios de transporte público que sean más eficientes energéticamente. Y en tercer lugar, creo que el tema del agua para Córdoba es una variable clave, o sea que se pide también alguna mejora en los sistemas en el uso y la calidad del agua.
en Córdoba el automóvil a combustión aparece en segundo lugar. O sea que los cordobeses sí tienen una expectativa con los medios de transporte públicos, pero inmediatamente en segundo lugar aparece el automóvil a combustión. La responsabilidad social es una gestión sustentable de todo el negocio y por lo tanto nosotros creemos que hay muchas empresas que tienen que de alguna manera repensar en alguna medida su modelo de negocio, los impactos sociales y ambientales negativos que se derivan a veces de su actividad y de alguna manera empezar a pensar en soluciones a nivel de productos y servicios que den cuenta de estos nuevos intereses de los ciudadanos. Y hay muchas oportunidades de hacer buenos negocios, pero en términos de creando valor social y ambiental, además del económico. Particularmente siempre creí, me hago cargo, que la responsabilidad social empresaria era un término abstracto y como tal se aplicaba en un montón de circunstancias y se la vacía de sentido. Ahora, me parece muy interesante comenzar a repensarlo a través de las redes sociales. Esta cuestión de, a ver, lleguemos de una buena vez a que las empresas que quieren ganar dinero lo hagan cuidando un poquito más el ambiente, porque en definitiva grandes desarrollos empresariales siguen desarrollándose justamente sin tener en cuenta el ambiente. Y estos datos de esta encuesta que se van a presentar el jueves 10 de septiembre van a ser alcanzados a los 13 candidatos a intendentes que competirán en la elección del 13 de septiembre para ver quién se queda a cargo del Palacio 6 de julio. Por lo tanto, es absolutamente indispensable considerar que estos resultados y esta encuesta se enmarcan en un contexto eleccionario. Tendremos luego que hacernos cargo, los que votamos, los que participamos allí, de que los gobernantes electos cumplan con esto, que no quede en otra mera formulación, siquiera a través ya de los medios tecnológicos. Muy interesante lo que plantean para Córdoba, ¿no? Sí, me parece que los resultados que arrojó la encuesta en Córdoba, me parece que está bueno remarcar, o lo que yo quiero remarcar es el uso de las herramientas digitales para consultar a los ciudadanos cuáles son las demandas principales de la ciudadanía, pensando una Córdoba a mediano plazo, que es Córdoba hacia el 2030. Claro. Y bueno, los datos más importantes que arroja esta encuesta es que Córdoba, a diferencia, por ejemplo, de Buenos Aires, no ve la bicicleta como una modalidad alternativa de transporte. Pero está preocupada en el transporte, digamos, sí, ¿cierto? O sea, sin duda, los cuatro puntos más importantes es el tema de la basura, el tema del transporte, el tema del agua y de la energía. Pero, digamos, era interesante cómo decían de que de alguna forma estaban preocupadas por el transporte, el sistema de transporte, pero a su vez también, digamos, le ponían mucho énfasis a el medio, digamos, de transporte, pero digamos individual, digamos, a través del automóvil, ¿no es cierto? Digamos, cómo no confía de alguna forma en el servicio que también se está prestando. Y si abrimos un poco el espectro y nos concentramos en lo que son las propuestas para la elección intendente que se realizarán en 10 días, basura, o mejor dicho, higiene urbana y transporte público, sin duda son los ejes centrales sobre los cuales discurren las plataformas. Y tiene que ver con que justamente son dos eslabones muy débiles de la gestión de gobierno que ha realizado Ramón Mestre y sus antecesores. Exactamente. Sin duda, la higiene urbana y el transporte son de los peores servicios que se prestan. Sin duda, acá los datos que arroja específicamente en Córdoba es que el 75,6% considera importante ver el tema de medidas para reducir y reciclar la basura. Por ejemplo, claro, el tema de la Crece, el tema hoy de Luz y Cotreco. Y son los dos temas también donde los candidatos están haciendo, al menos desde lo discursivo, están haciendo esfuerzo por querer decir, bueno, vamos a atender a esto, se está mejorando, se va a mejorar o se va a cambiar, ¿no es cierto? Son dos temas, los dos temas, ¿no? La basura y el transporte. O sea, claramente también ven estas encuestas. El tema que después, ¿qué es lo que hacen al momento, digamos, de llegar al poder? Otra cosa que se ve también en esta campaña es cómo los candidatos a intendente están utilizando las redes sociales para segmentar la publicidad y la propaganda política. Que, bueno, en este caso Yarse también utilizó las redes sociales, particularmente Facebook, para publicar la encuesta y que haya ciudadanos de Guayaquil, de Quito, de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, y no solamente de esta localidad, que puedan responder las preguntas de esta encuesta. Sin lugar a dudas. Y no es la única iniciativa que se plantea la incorporación de las herramientas digitales.